nada volverá a ser exactamente como fue. El coronavirus bloquea numerosas empresas navarras y nos adentramos en una profunda recesión de dimensiones desconocidas. Sí, sabemos que la pandemia va a ser un tsunami, pero tiempos excepcionales exigen medidas excepcionales. Por eso, hoy las empresas redoblan esfuerzos. Y NavarraCapital.es se vuelca para informarte. Creemos que en estos tiempos todos tenemos una misión y la nuestra es ayudarte y acompañarte en el camino hacia la reconstrucción. Porque a pesar de todo, nada ni nadie puede arrebatarnos la esperanza. Trabajo desde que comenzó la pandemia del COVID-19 y quienes lo han conservado han visto caer el número de horas de su jornada laboral en un 23% de media. Los jóvenes aún padecían los efectos de la crisis de 2008 cuando el coronavirus irrumpió en nuestras vidas y ahora, como sucede con las mujeres, es uno de los colectivos más afectados y olvidados por la debacle que está experimentando la economía. En España, donde la tasa de paro juvenil supera el 33% y es una de las más altas de Europa, el problema resulta especialmente preocupante. Y lo cierto es que Navarra también está sufriendo esta realidad. En este contexto, además, los emprendedores y las startups están padeciendo una dificultad añadida. Y es que las medidas de apoyo a las empresas no están llegando a este colectivo, básicamente porque la inmensa mayoría carecen de facturación en 2019 o esta era muy baja. Y además, las rondas de financiación se han frenado y parece que solo avanzan aquellas que se iniciaron antes de la pandemia. Por todo ello, hoy hemos elegido a un invitado muy especial para este Capital Directo para hablar precisamente de las necesidades de los más jóvenes. El invitado de hoy es Fermín Albaladejo, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, CEAJE, a quien pueden enviar ya sus preguntas a través de YouTube, Facebook y Twitter. Fermín Albaladejo, que en 2017 participó como invitado en los desayunos empresariales de NavarraCapital.es, orientó su formación hacia el mundo de la empresa y las humanidades. Es un emprendedor nato que destaca como empresario del sector logístico, como inversor en negocios de hostelería y productos gourmet y como representante de la comunidad empresarial, entre otras actividades. Desde los 25 años está vinculado al ámbito asociativo, formó parte de la Asociación de Empresarios de Lenares y de AGE Madrid, donde más tarde sería nombrado vicepresidente. En 2014 asumió la Secretaría General de CEAJE para dos años más tarde convertirse en su presidente y es además el miembro más joven de los comités ejecutivos de CEPYME y la COE. Fermín Albaladejo, muy buenas tardes y gracias por estar hoy con nosotros. Muy buenas tardes, Gorka, y muchísimas gracias a vosotros por invitarme aquí en la que me siento como en casa, en Navarra Capital. Lo es, además. Tal y como he comentado en la presentación, la Organización Internacional del Trabajo ha alertado al mundo sobre cómo la crisis se está ensañando con los jóvenes. El problema se venía arrastrando desde la crisis de 2008 y es especialmente notorio en España con esa tasa de desempleo juvenil por encima del 30% que he comentado antes. Precisamente el director de la OIT para España, Joaquín Nieto, afirmó hace poco que corremos el riesgo de que ese elevado desempleo juvenil de España se convierta en un problema estructural y, cito textualmente, de desastrosas consecuencias de larga duración para toda una generación. ¿Comparte su diagnóstico? Pues fíjate, Gorka, la verdad que los datos, sobre todo los últimos, han sido bastante malos. Lo comparto completamente. Y como bien comentabas también, ahí tenemos dos colectivos, que son las mujeres y los jóvenes, los que más afectados van a estar después de esta crisis, ¿no? El dato último que barajamos es en torno a 500.000 de jóvenes españoles, ¿no? que están desempleados, que no tienen empleo, que no tienen un futuro claro. Y eso es un drama importante y un drama que también nosotros como organización empresarial de jóvenes
De alguna manera me lo pongo como deberes y que hemos estado trabajando y que vamos a seguir trabajando por cambiar esa cifra, ¿no? Al final tenemos que potenciar la formación profesional dual. Se nos llena mucho la boca con la FP dual, pero al final yo no estoy viendo en España que esto al final llegue al puerto que tiene que llegar. Hemos copiado el modelo alemán, con la Fundación Bertelsmann estamos trabajando muy activamente, tanto COE como CEAGE, pero sí es cierto que todavía no hemos conseguido que esto case con las empresas, ¿no? Al final, oye, pues aquellos jóvenes que no quieran estudiar, que no quieran tener una carrera, muy probablemente sean buenos en profesiones, y profesiones que de alguna manera se están resintiendo en el mercado laboral, como pueden ser los transportistas. Nos hacen falta, por ejemplo, transportistas en este país y tenemos que ir a buscarlos fuera, a Polonia, a Rumanía, porque aquí en España, pues porque esa FP dual no está funcionando, no estamos casando esos jóvenes que están desempleados, que no tienen un futuro y que quizás sean buenos en eso, ¿no? Al final, oye, pues hay que despertar ese tipo de vocaciones y yo todavía me considero joven y sí es cierto que, oye, pues estás en una etapa, a lo mejor, con 20 y pico años, que no sabes muy bien hacia dónde tirar, qué estudiar, qué no estudiar, qué hacer. Y yo creo que es importante que nos pongamos las pilas en ese sentido y en ayudar a los jóvenes. Mira, yo, y no me quiero extender aquí mucho, pero me afecta muy, muy directamente. El SEPE, por ejemplo, el Servicio de Empleo del Estado, no funciona. O sea, coloca al 3% de los desempleados de este país. Es que el resto lo colocan las agencias de empleo privadas, en torno a un 60% colocan ese tipo de agencias. Yo lo que digo, y alabo mucho la función pública, los funcionarios, toda la labor que están haciendo, lo alabo infinitamente, pero necesitan reciclarse. Y si tenemos que cerrar el SEPE durante 3 años para que esta gente se forme y que pueda colocar a nuestros jóvenes y a los parados de este país, pues oye, pues lo cerramos y los formamos. Pero es que no está funcionando, ¿no? Ahí en este tema también la OIT ha insistido en la necesidad de que España diseñe un plan especial de garantía juvenil, precisamente en la línea de lo que usted comenta, para que los jóvenes sin trabajo y sin estudios puedan lograr o bien un empleo o una propuesta formativa. Por las conversaciones que usted está manteniendo durante estos meses con distintos ámbitos empresariales, instituciones, etcétera, ¿tiene conocimiento de si se están produciendo avances en ese sentido? Bueno, estos avances principalmente con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, con Reyes Maroto, que es con la que de alguna manera más interlocución estamos teniendo para potenciar todo esto. Sí es cierto que la garantía juvenil es algo un poquito endémico que hemos tenido durante estos años, tanto el gobierno actual de coalición de PSOE Podemos como el gobierno del PP no han sabido dar con la tecla. Y aquí es importante contar con todos los agentes, con el mundo educativo, con los agentes sociales, con las organizaciones, con todos, ¿no? Y sí es cierto que lo que estamos potenciando mucho, rompo una lanza a favor de la ministra Reyes Maroto porque está haciendo un trabajo incansable, en continuo contacto con nosotros. Todas las ideas que le aportamos y son buenas y positivas se incluyen. Al final, la industria ha caído. Recuerda, Gorka, que hace unos años España era un país más industrial que lo es ahora, ¿no? Y los datos también lo arrojan, ¿no? Entonces es importante que todo esto lo potenciemos de alguna forma, ¿no? Potenciemos no solamente la parte turística, sino también la industria, que hemos visto en esta pandemia como alguna de las vergüenzas que teníamos, pues ya han salido a la luz, ¿no? No teníamos maquinaria, no hemos podido fabricar mascarillas a tiempo, no hemos podido fabricar ciertos respiradores y hemos caído pues en lo que han caído muchos países, ¿no? Y eso no nos puede volver a pasar, porque además tenemos desempleo. Por tanto, oye, pues vamos a potenciar todo esto. Hay quienes abogan en este sentido por aplicar algunas de las medidas implementadas tras la crisis de 2008 en el sentido de llevar a cabo políticas fiscales expansivas. ¿Coincide respecto a la necesidad de ese tipo de políticas? Sí, sí, al final todas las políticas que vayan en esa línea, o sea, es correcto, ¿no? O sea, que al final
Y ese problema, ¿no? O sea, del desempleo que comentábamos, todo el desempleo juvenil. Y luego hay una parte que es clave. Fomentemos también el espíritu empresarial, fomentemos, porque es una guerra que tengo desde que llegué aquí, todo lo que es el desempleo juvenil, transformémoslo en motivar a la gente a que abra negocios. No todo el mundo tiene por qué ser funcionario, ¿no? O sea, cada uno tiene su vocación y la tiene que encontrar, que no es fácil, pero vamos a poner los mecanismos y las medidas, ¿no? Hay voces que además están alertando de que se avecina un mundo a futuro con más ninis, utilizan esa expresión. ¿No le parece que se corre el peligro de que tantas crisis tan seguidas pueden precisamente, en la línea de lo que estaba comentando, desmotivar a todos esos jóvenes que deben liderar el mundo en el futuro? Claro, lo comentábamos también en la cumbre empresarial que ha tenido COE hace relativamente pocos días, ¿no? Han pasado muchísimas voces por ahí, ha habido jóvenes empresarios muy buenos como Clemente Cebrián del Ganso, Javier Villaseca, bueno, pues han pasado muchos por ahí, ¿no? Y al final, lo que planteaba yo en mi intervención era esa parte, ¿no? O sea, que al final tengamos cuidado porque puede, y hay voces que dicen que podemos tener una generación perdida. Yo, sinceramente, y soy bastante positivo porque soy autónomo desde los 19 años y no me queda otra más que ser positivo, lo que planteamos es, oye, vamos a potenciar el talento. Hay un talento en lo que es toda España y en Navarra, sobre todo, lo conocemos bien, el talento de Navarra y del resto de España, pero hay un talento brutal que hay que potenciarlo de alguna forma y que salga a la luz, pero para eso el gobierno, con la empresa privada, con las organizaciones empresariales, tenemos que ir de la mano con el gobierno regional, que lo están haciendo y que se está haciendo bien. En el caso que conozco, por ejemplo, de Navarra, que tiene una conexión privado con lo público muy de la mano. Y ahí se potencia que no se nos escape el talento, que no se vaya fuera como nos ha pasado y como nos pasó en la crisis del 2008. Y eso no lo podemos permitir. No nos lo podemos permitir como sociedad. O sea, como sociedad debemos de retenerlo, y para retenerlo hay que poner mecanismos. ¿Qué mecanismos? Pues muy sencillo. Oiga, desde las escuelas, desde la educación primaria, desde la educación secundaria, desde la educación universitaria y desde el instituto, que se fomente todo este tipo de energía y de fomento del espíritu empresarial, porque hay chavales, de verdad, yo estoy en jurados, participo en un montón de iniciativas desde los colegios y demás, que ves unas ideas, que ves, claro, al final, oye, si queremos tener más Mark Zuckerberg o más Amancio Ortegas o más Juan Roig, van a estar ahí y hay que ayudarles, porque muchas veces es una falta quizá también de autoestima o de no creer en uno mismo, y para eso pues hay que motivar a todos estos jóvenes, ¿no? Hace unos días leía un artículo de opinión del exministro Jordi Sevilla que hacía la siguiente reflexión, y cito textualmente: si en 1968 los jóvenes salieron a la calle porque no querían vivir como sus padres, hoy protestan porque no quieren vivir peor que sus padres. Y seguía: la pensión de jubilación media sea superior al salario medio de los menores de 35 años convierte el futuro en una distopía. ¿Comparte esa visión? Claro, oye, al final, pues lógicamente uno, y me pasa a mí, o sea, yo recuerdo hace 10, 15 años, a lo mejor cuando empecé, pues que se facturaba o se ganaba más. Esto es algo que se dice mucho en la empresa, ¿no? O sea, que en el mundo empresarial, y muchos autónomos y pequeños y jóvenes empresarios, y no tan jóvenes que nos estén viendo, lo saben, ¿no? Las tarifas de los precios de los servicios de tal tampoco han cambiado mucho en este tiempo, ¿no? O sea, que al final, y ahí tenemos un problema con los salarios. Hablaba yo recientemente también con promotores inmobiliarios que decían, oye, es que no, claro, hay un problema porque los jóvenes no compran vivienda. Y es cierto, en España
hay 50.000 viviendas nuevas que se hacen y en Alemania se hacen 400.000, en Inglaterra 250.000, en Francia 300.000. Y en España solo se hacen 50.000, pero porque lo público tampoco fomenta que haya obra nueva. ¿Cuál es el problema? Que los jóvenes, por ejemplo, y yo lo sé porque estoy muy en contacto con ellos, con 27, 28, 29, 30 años, es que no se pueden emancipar. Es que los salarios, por ejemplo, no son acorde, pero no son acorde también. ¿Por qué? Porque hay unas cargas impositivas en las empresas que son brutales. O sea, que pagamos una seguridad social muy por encima. Es decir, un trabajador que gana 1.350 euros, el coste de empresa son 2.200. Entonces, eso también hay que reducirlo. Por supuesto, hay que aportar al estado del bienestar y somos los principales que queremos aportar al estado del bienestar para que España sea el país que es, un país seguro, un país tranquilo, un país en el que nos gusta vivir y se vive tranquilo y tenemos una calidad de vida muy, muy alta. Cuando te mueves por el mundo lo ves, que España es un gran país, pero sí es cierto que de alguna forma tenemos que atajar eso, porque hay un problema ahí. Hay un problema ahí muy importante, ¿no? Recuerdo que precisamente en la intervención que hizo usted en la macrocumbre de la COE, que fue hace unos pocos días, planteaba algunas medidas concretas para dotar de liquidez a las empresas, como un aumento de aplazamiento del IVA a 12 meses sin intereses o bajadas en los tipos impositivos de IRPF o sociedades. El problema es que el Gobierno y el Banco de España abogan por subir impuestos. ¿España circula en la dirección contraria? España espero que no circule en la dirección contraria. Yo creo que al final todos estos, y al final los mensajes que se lanzan al mercado, fíjate, veíamos la bolsa, ¿no? Por ejemplo, el IBEX 35, estamos hablando de una caída de un 24,7%, en la crisis del 2008 cayó un 23%, es decir, estamos cayendo más en bolsa. Y cuando hablamos de la bolsa, hablamos de pequeños ahorradores y hablamos de pequeños inversores. No estamos hablando de una mano negra que hay por ahí, ni multimillonarios, que también, pero en su gran mayoría son pequeños inversores. Entonces, estos mensajes que lanzan, como escuchaba algún ministro, por ejemplo, hablar del turismo como que era déficit, como que era algo deficitario, oiga, que aporta al Producto Interior Bruto de España el 22%. Si usted tiene otra alternativa o tiene algún tipo de sector que quiera usted potenciar, oiga, potencielo, pero no se meta usted con nuestro turismo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos mensajes como la reforma laboral, que hay que derogarla. Reforma laboral que yo, que sufrí en primera persona la crisis del 2008, oiga, hasta el año 2012 las empresas que cerraron en este país y las empresas que cierran son trabajadores que se van al paro. Y todos nos acordamos cómo creció el paro en ese momento. Hasta que llega esa reforma laboral que está alabada por organismos internacionales. Ya no digo ni que sea del PP, ni del PSOE, ni de Podemos. A mí es que eso me da igual. Yo lo que quiero es que las empresas vayan bien. Por tanto, ¿esa reforma laboral fue positiva? Sí. ¿Que fue del 2012 y que ahora hay que mejorar cosas porque la vida ha cambiado, la sociedad ha avanzado? Sentémonos y vamos a verlo. Porque esté en un acuerdo de gobierno de hace un año o dos años, ¿hay que cumplirlo después de la crisis del COVID que hemos pasado? Pues hombre, yo creo que no es lo más razonable. Lo razonable es sentarse y tener diálogo social. ¿El gobierno está teniendo diálogo social con nosotros? Sí, pero siempre y cuando vaya por esa vía. Por la vía del artículo 33, del Real Decreto Ley, del ordeno y mando, yo creo que eso es algo un poco trasnochado. Es de una sociedad que ningún español queremos. Queremos algo donde haya diálogo y donde podamos aportar todos, ¿no? Toda la sociedad civil. En eso, al menos a mi modo de ver, es como se construye una democracia moderna como es la española, ¿no? Entonces, ahí sí es cierto que estos mensajes y luego subidas de impuestos, pues claro, subidas de impuestos, oiga, lo primero que habrá que recortar son los 23 ministerios, que no sé para qué queremos 23 ministerios. Oiga, teníamos, no sé si eran 12, 11, esto es como todo, cuando no hay, pues habrá que recortar, como nos pasa en casa. Eso es una cuestión, entre comillas, sencilla, aunque el Estado es grande, ¿no? Y lo primero que habría que hacer es pagar los ERTEs. Hay 200.000 trabajadores, que me parece indignante, y ahí estoy con los sindicatos, que no han cobrado todavía. O sea, hay 200.000 familias
que necesitan ese ingreso y que no han cobrado todavía. Y eso es lo que se tiene uno que poner. No sé si hay que derogar la reforma laboral porque era del PP o del papá. Entonces, eso es capital. Yo creo que eso es algo que se tienen que poner las pilas. Luego dicen, hay empresas que han defraudado en los ERTEs y van a hacer las inspecciones, como conocíamos esta mañana, ayer, unas declaraciones. Perfecto. Nosotros los empresarios somos los primeros que no queremos la economía sumergida, que no queremos la competencia desleal. Para nosotros, aquellos empresarios que hacen fraude con los ERTEs o con otro tipo de cosas, para nosotros están fuera del sistema y además es que nos hacen competencia desleal a los que pagamos religiosamente impuestos en este país, ¿no? Por tanto, perfecto con esas inspecciones y que se persiga al que lo hace mal. Pero también, cuidado con el ingreso mínimo vital. Nosotros apoyamos, como no puede ser de otra forma, que aquellas familias que lo estén pasando mal tengan un ingreso mínimo vital, por supuesto. Eso es algo que yo creo que cabe en toda cabeza humana. Sí es cierto que lo que decimos es, y esto es algo que lo ha dicho la UGT, lo ha dicho la COE, lo ha dicho el Banco de España, que tengamos mucho cuidado, porque podemos promover la economía sumergida con el ingreso mínimo vital. Al final, oye, pues tienes un X, ¿no? que vas a dar a una familia, pero que de alguna forma pongamos mecanismos para que no se promueva el que cobrando por aquí pueda hacer chapuzas por otro lado y pueda ampliarlo, ¿no? Trasladando el problema del paro un poco a Navarra, porque además hoy hemos conocido los últimos datos, en concreto de marzo a junio, el incremento del paro juvenil en Navarra se situó prácticamente cerca del 20% frente al 8,3% general. Hablamos de 11 puntos y pico de diferencia. ¿Cómo valora la situación de los jóvenes en la comunidad foral con respecto a lo que usted está viendo en otras regiones con las que tiene contacto también como presidente de CEAGE? Bueno, yo creo que Navarra ahí sí es cierto que al igual que toda España, y los datos lo han acreditado, como bien has dicho, sufre también la crisis, y al final hoy ha sido algo no solamente nacional ni regional, sino también mundial. Sí es cierto que Navarra goza de cierta salud frente a otras comunidades y goza también por un enclave también estratégico. Navarra siempre ha tenido un contacto con Europa mucho mayor que otras comunidades, se ha sabido mover muy bien en las comunidades europeas, en la comunidad europea, ha sabido muy bien, y hay muy buena gente, ¿no?, que ha traído inversión. Yo creo que la comunidad navarra es quizá mucho más moderna, con todos mis respetos a otras comunidades, ¿no?, que son también muy positivas y muy buenas, pero quizá ha sido un poquito más moderna en ciertos aspectos, ¿no? También en cuanto a la industrialización, en atraer empresas, fomentar de alguna manera el suelo en Navarra. Yo, por la historia un poco que conozco y por, como bien has dicho, pues me muevo a lo largo del año, intento ir a todas las provincias y a todas las comunidades, y sí es cierto que y sobre todo yo, en el caso que me ocupa de los jóvenes, pues ahí tenemos a AGE Navarra, liderada por Javier Vidorreta, que es un fenómeno, y están haciendo una labor incansable en la que cada vez se asocian más jóvenes. Y eso que es cierto, que en España no tenemos mucho la cultura asociativa, lo tenemos por otros países y pues el caso de Alemania o el caso de otros países, de Francia también, es como, oye, pues yo soy empresario o soy trabajador y tengo que estar pues en el sindicato tal para unirme y hacer más fuerza. O si soy empresario, en la organización empresarial que me apetezca o que me corresponda o tal. Y en Navarra los datos que tenemos han sido muy positivos. Incluso se ha crecido el número de socios en este último tiempo, ¿no? Me gustaría saber también qué opina de la nueva prolongación de los ERTE hasta el 30 de septiembre, con un sistema de exoneraciones inferior al actual, pero mayor del que planteaba inicialmente el Ejecutivo de Pedro Sánchez. ¿Cree que en septiembre habrá que volver a sentarse y negociar una nueva prórroga hasta finales de año, como ya auguran las organizaciones empresariales?
Pues sí, fíjate, esto ha sido una pelea que yo la he vivido también muy de cerca desde aquí, desde Madrid, con el presidente Antonio Garamendi, y es lo ha peleado hasta el final, ha habido muchas concesiones de todas las partes, del gobierno, de los sindicatos, de la parte patronal, pero ha sido una buena negociación que aprobamos en el último comité ejecutivo de la COE por unanimidad, sectores y organizaciones territoriales y transversales. Y ahí sí es cierto que bueno, ha sido un buen acuerdo. ¿Podíamos llegar a más? Podíamos llegar, siempre se puede llegar a más, ¿no? Pero ha sido un buen acuerdo. Al final es un balón de oxígeno para empresas pues que todavía no pueden abrir del todo, que todavía, yo recuerdo hace el fin de semana pasado hablando con un hostelero, pues todavía no tiene, porque no habían abierto fronteras, vamos a ver qué ocurre, se abrieron fronteras ayer, vamos a ver si van llegando turistas, pero por ejemplo, pues él tenía la mitad de la plantilla todavía en ERTE, ¿no? Y sí es cierto que había que alargarlo hasta el 30 de septiembre, creo que es positivo, y como bien has comentado, nos vamos a tener que volver a sentar en septiembre porque va a haber que alargar hasta el 30 de diciembre, muy probablemente, de algunos sectores, del sector turismo, las aerolíneas, vamos a ver qué ocurre también con ellas, vamos a ver qué ocurre con el sector servicios. Hay sectores y hay personas con cara y ojos que son empresarios que lo están pasando muy mal, y hay que apoyar y hay que ayudar. Igual que nosotros, los empresarios, que algunas voces he oído, oye, pues ahora la empresa pide que el gobierno aporte y demás, pero cuando ganan dinero, pues no aporta, ¿no? Oiga, mire, yo no sé quién es el tío Gilito ese, pero yo a los empresarios que conozco, a los 3.258.000 autónomos y empresarios de este país, pagamos muy religiosamente los impuestos. Cuando hay beneficios, se paga el impuesto de sociedades como Dios manda, y aquí contribuimos todos al estado del bienestar, ¿no? Por tanto, yo creo que el gobierno hace bien y esto es algo que, fíjese, esto viene de la reforma laboral del 12, los ERTES, ¿no? También hace recientemente el cese de actividad para los autónomos. Aquí felicitar también a Lorenzo Amor, al presidente de ATA, que lo ha peleado hasta el final, que es la organización mayoritaria de España, se ha alargado la prestación por cese para los autónomos, ¿no? Los autónomos al final tienen casi menos derechos que los trabajadores, ¿no? O sea, que al final son como el último eslabón de la cadena productiva y que no tienen ese trato por todos, ¿no? Pues también por el gobierno, ¿no? Hacía usted referencia hace un momento al presidente de la COE, Antonio Garamendi, y precisamente fue él quien habló hace pocos días sobre uno de los riesgos que a su juicio entraña la futura ley del teletrabajo. Recuerdo que comentaba que endurecer en exceso los requisitos a las empresas puede conllevar que muchas de ellas apuesten por contratar a personal de otros países donde los gastos sean más bajos y los trabajadores puedan desempeñar sus funciones igualmente desde casa. ¿Qué opina usted de este riesgo que detecta él? Bueno, pues efectivamente tiene mucha razón. Es un riesgo que todos podemos detectar. Al final estamos en un mundo globalizado. Bueno, se ha dicho Portugal, como podemos decir otro tipo de países, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Al final, el exceso de regulación lo que provoca es un efecto un poco contrario. Es como la subida de impuestos. Cuando yo subo mucho los impuestos, pues ¿por qué no crece la economía? Puede crecer en el corto, pero no va a crecer en un medio-largo plazo. ¿Por qué? Porque al final la decisión de invertir, ese pequeño empresario de decir, oye, pues voy a revertir los beneficios que tuve en otro año, lo voy a revertir para abrir una tienda más, para abrir una nave más, para abrir un punto más, y abrir ese tipo de negocios, lo que provoca son más empleo, más trabajadores. Y yo creo que puede ocurrir lo mismo con la regulación del teletrabajo. Oiga, nos hemos organizado las empresas en un tiempo récord. Yo recuerdo, y vamos a ver los datos que van a salir ahora, pero yo recuerdo que el 23% de las microempresas de 1 a 9 trabajadores no tenía ni página web el año pasado. Vamos a ver qué datos nos van a arrojar después de la crisis del COVID y de esta pandemia. Porque
muchas empresas en una semana, en dos semanas, han hecho un cambio brutal. Y yo creo que lo hemos hecho todos, ¿eh? Porque en el caso aquí, tenemos todos más plataformas en nuestros ordenadores ahora mismo, Zoom, tenemos de todo, ¿no? Webex, cosas que ni conocíamos, las tenemos, ¿no? Por tanto, y esto lo tienen las empresas. Y las empresas con los trabajadores, oye, pues nos hemos organizado. Había que organizarse, era un estado casi de guerra y había que tirar para adelante y salir adelante y que no cayera la empresa. Y ahí una lanza importantísima y un gran reconocimiento para los trabajadores, ¿no? Que han dado el do de pecho, que han estado a las duras en un momento muy duro sanitariamente. Y yo creo que hemos hecho todos un esfuerzo y una clara ejercicio de responsabilidad y nos hemos organizado. Oye, pues si hay que poner un ordenador en casa, pues se compra. Si hay que hacer esto, pues mira, pues o te subo por aquí o doy vacaciones más de las que establece el convenio. Yo creo que eso las empresas, y España es un país de pymes. España es un país en el que hay un 86% de pequeñas y medianas empresas que siempre nos hemos organizado bien entre nosotros, ¿no? ¿Que hay que regularlo? Sí, probablemente haya que regularlo para quizá grandes empresas que también se organizan bien. Pero bueno, oye, pues hay que hacer un tipo de regulación, pero cuidado con esa regulación porque no lastre el empleo en este país, ¿no? Antes de pasar a las preguntas de nuestros espectadores, quería lanzarle un tema más relacionado con el emprendimiento y las startups, porque hace algunas semanas, precisamente Navarra Capital.es publicó un amplio reportaje sobre la reinvención forzosa que están teniendo que experimentar y acometer numerosas startups navarras que sin casi haber salido todavía al mercado o estando en una fase de comercialización muy incipiente, se habían visto obligadas a redefinir sus modelos de negocio prácticamente por completo, ¿no? En aquel reportaje se dejaba constancia de cómo están teniendo gravísimas dificultades, sobre todo para recibir las medidas de apoyo que se están lanzando en favor de las empresas en general. Y el motivo era uno muy concreto, y es que la mayoría de estas empresas o no presentaban todavía facturación en 2019 o era muy baja. Y además las rondas de financiación habían frenado en gran medida su marcha y parecía que tan solo iban avanzando aquellas que ya habían comenzado previamente al estado de alarma. ¿Cómo se puede contrarrestar ese agravio comparativo que están sufriendo las startups si precisamente queremos potenciar el emprendimiento en vez de ahogarlo en este país? Pues fíjese ahí, lo que estamos también hablando con el gobierno es que las startups al final ha pasado un poco como con los autónomos no societarios, es decir, aquellos autónomos que son ellos solos, que no tienen ni siquiera trabajadores. ¿Qué ha pasado? Que nos hemos encontrado con 300.000 denegaciones de los créditos ICO, de los famosos créditos ICO, 300.000 denegaciones. Por eso mismo que comentabas, por la falta de información, porque los bancos no tenían información de estas empresas o de este tipo de perfiles de autónomos que prácticamente pues, o no habían presentado cuentas o el banco se tenía que fiar un poco de lo que le contaba, ¿no? Entonces, nos hemos encontrado de repente con ese problema que ha ido a cierre dentro de las 155.000 empresas que ya han cerrado lamentablemente. Han ido a cierre muchos de estos porque no hemos sabido, porque no ha habido unos mecanismos, porque el gobierno no lo había planteado. Y en eso estamos trabajando con el ICO para atajarlo cuanto antes, ¿no? Y hay bancos que por delante están poniendo capital para que esto no ocurra. Pasa con las startups. Al final, la ley de startups que se estaba trabajando. Bueno, pues sí es cierto que no imaginábamos un momento como el que estamos viviendo, ¿no? Pero yo creo que se va a regular y que esperemos que se regule cuanto antes, porque como bien has dicho, al final el fomento del espíritu empresarial, el fomento del emprendimiento debe de continuar. Sí es cierto que ahora es el momento de todos quietos, vamos a aguantar, vamos a que no haya mucha sangría de empresas, y a posteriori vamos a potenciar y se debe potenciar
con una batería de medidas, con tarifas planas a coste cero, con créditos blandos, con financiaciones. Claro, cuando cortas la ronda de financiación, el ICO tampoco te da nada porque no hay información, pues la empresa muere. Y es una pena porque son ideas buenas. Bueno, nos ha pasado en Madrid, ha pasado en Barcelona, que son las principales, en Navarra, en País Vasco. Había enclaves estratégicos con viveros, con un montón de aceleradoras, pues que son proyectos que espero que hayan pasado en algunos casos a la hibernación y que los podamos reactivar más adelante, ¿no? Nos comentan si precisamente los emprendedores, que una de sus principales características es la resiliencia, si usted no cree que tal vez esa virtud que tienen puede ser en estos momentos su gran ventaja competitiva, quizás contra las estructuras más rígidas de otras empresas más grandes a la hora de adaptarse a nuevos entornos y nuevos contextos como el actual. Completamente. Además es que, claro, son de alguna forma los jóvenes somos nativos digitales, ¿no? Muchos hemos ya nacido, y sobre todo los que son más jóvenes que yo tengo 34, tampoco tengo muchos más, pero sí es cierto, oye, que yo cuando llegó el WhatsApp o llegaron a algunas de estas, yo ya tenía 20 y pico, 20 y algo de años, ¿no? Pero sí es cierto que, oye, pues muchos han nacido con la tablet, han nacido en una era completamente digital y esto les ha hecho adaptarse de manera mucho más rápida y mucho más natural, de un día para otro, ¿no? Ha habido personas, y aquí es cierto que hay que alabar a nuestros mayores, de los que aprendemos mucho, de los que nos enseñan mucho día a día, porque la experiencia, como a mí me han enseñado siempre, es un grado, y de los que yo aprendo día a día, pues también se han adaptado muy rápido, ¿no? O sea, ha habido un proceso que yo creo que venía de atrás ya, estamos en una sociedad en la que en 30, 40 años hemos cambiado muchísimos procesos, hemos avanzado de una manera en esta era digital muy rápido, ¿no? Las comunicaciones, cómo es ahora con el WhatsApp, ¿no? Cuando hace escasos años, pues todavía seguíamos, pues bueno, correos electrónicos, había SMS, pero es que ahora vamos todo como mucho más rápido, ¿no? Ahí sí es cierto que la resiliencia de los jóvenes, va a ser algo positivo para que no caigan tantos, ¿no? Nos comentan también que una de las líneas estratégicas en las que más trabaja CEAGE, que lo ha comentado, lo ha esbozado al principio de la entrevista, es el establecimiento de vínculos con universidades. Y precisamente uno de los problemas que el tejido empresarial ha achacado tradicionalmente a las universidades es la necesidad de enfocar más la formación hacia las propias necesidades del mercado laboral. ¿La pandemia también ha afectado a esas líneas de trabajo que ustedes mantienen en este campo o han podido adaptarse teniendo en cuenta que las universidades han estado dando formación no presencial en estos meses? Bueno, pues la verdad que nuestro trato con las universidades es muy cercano en todas nuestras AGES de España, en las más de 50 asociaciones que conforman CEAGE y la Confederación Nacional. Hemos seguido muy en contacto con ellas, con los decanos. Ahora lanzamos un máster en liderazgo global con la Camilo José Cela. Y sí es cierto que también se han adaptado muy rápido. Ya había universidades que daban clases semipresenciales. Y sí es cierto que hemos trabajado muy bien. Y además hemos avanzado en hacer, por ejemplo, vamos a lanzar ahora muy recientemente, la semana que viene, un curso de verano, el primer curso de verano de jóvenes empresarios, también de la mano de un gran grupo editorial. Y bueno, pues es cierto que ahora nos hemos alejado físicamente, pero nos hemos acercado todos bastante más, ¿no? Porque, bueno, pues cuando antes viajabas mucho, ahora en un solo día, pues puedes estar en varias provincias porque te conectas, porque haces con grupos. A mí sí es cierto que me sigue gustando el trato de tú a tú y el viajar y cuando todo se tranquilice un poco vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que las nuevas tecnologías nos han acercado todavía más y vamos a seguir formando a nuestros jóvenes, que es lo más importante de la formación, ¿no? Bueno, y para cerrar, una pequeña curiosidad, porque llamándose Fermín y con todas las veces que ha venido a Pamplona, creo que el año que viene, cuando recuperemos la verdadera normalidad, ojalá sea así,
debería hacer su primera visita a esta ciudad por San Fermín, ¿no le parece? Bueno, eso, vamos, cuenta con ello, Gorka. O sea, allí voy a estar el 7 de julio, lo voy a pasar en Pamplona, dando el chupinazo con vosotros y cantando al santo y corriendo. Bueno, lo de correr lo voy a ver un poquito, si te parece, en el balcón de Navarra Capital con vosotros. Mejor. No soy yo muy amigo de correr delante del toro, ¿eh? Bueno, invitado queda, y así llegamos al final de esta temporada de Capital Directo patrocinada por Banco Santander. Gracias a Fermín Albaladejo por estar hoy aquí con nosotros y gracias en nombre de todo el equipo de NavarraCapital.es, a quienes cada semana nos han acompañado al otro lado de la pantalla. Tal vez este año no tengamos viajes a destinos exóticos, a todos nos tocará apretarnos el cinturón, pero a la hora de la verdad, creo sinceramente que no importa tanto el dónde, sino el cómo y sobre todo el con quién. Y que, bueno, quizás este sea un buen verano para conocer el mundo de nuestro alrededor, para empaparnos un poco de todo aquello que por cercano hemos tendido a infravalorar durante años. Así que desde la redacción de Navarra Capital disfrutemos con mucha responsabilidad todos, eso sí, de este verano, de las personas y de las cosas realmente importantes. Muy buenas tardes.